de ir a comerciales y cerrar, permítame retomar algunas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente respondió a un planteamiento en la mañanera sobre Penchina y Murat, estos dos personajes que fueron señalados por haber sido directores de el Infonavit y que se sirvieron con la cuchara grande. Penchina, una hidalguense priista de alta alcurnia, y Alejandro Murat, también de la dinastía Murat, que hoy es actualmente gobernador del estado de Oaxaca. Así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Permite, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, David Penchina y Murat, el actual gobernador de Oaxaca, fungieron como directores del Infonavit. Se autoentregaron bonos millonarios, que eso es un fraude. ¿Qué va a hacer su gobierno con respecto a estos exfuncionarios y uno actual que gobierna el estado de Oaxaca, que además es uno de los más pobres del sureste mexicano, y que ahí está gobernando como si no pasara nada, y que finalmente los platos rotos que han pagado esos bonos, por supuesto, han sido pues los trabajadores que han sido desalojados de sus casas, de sus departamentos? ¿Cómo va a actuar con este funcionario, con esos funcionarios, que además David Penchina fue un precursor de la mal llamada reforma energética, que incluso hizo viajes a los Emiratos Árabes y países grandes productores de petróleo para asesorarse en el tema de la reforma energética, presidente? Mire, ya hemos hablado bastante de este tema. Nosotros sentimos que no debemos presentar denuncias a autoridades de los gobiernos anteriores, porque tendríamos que hacerlo a los o enjuiciar o pedir los procesos de juicio a los expresidentes. Esto ya lo he hablado mucho. Y hemos decidido aplicar una política de punto final. Lo dije desde el día de mi toma de posesión, de que considerábamos que era mejor ver hacia adelante que quedarnos anclados en el pasado. A ver, Toño, que yo ya me confundí, porque lo que yo recordaba de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que era punto final para los expresidentes. Pero ahora dice que básicamente es punto final para todos. No, y ¿sabes qué? Dice que si hay algún tipo de investigación previa, que va. Pero que de otra forma, ellos no quieren meterse en camisa de once varas. Desafortunadamente, el presidente continúa en su posición de borrón y cuenta nueva. En esta posición en la que nos está diciendo a los mexicanos, ok, si ustedes quieren que haya, justicia, que juzguemos a aquellos que incurrieron en irregularidades en los sexenios pasados, tienen que decidirlo en una consulta ciudadana, en estas consultas que se tienen. Ahora, esto es, como tú lo mencionas, yo pensé que se trataba solamente de los expresidentes, no de todos, no de un Penchina, no de un Alejandro Murat, Vicente. Pues estaremos al pendiente de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy nos sorprende, por lo menos a nosotros, aquí en Sin Censura, con el caso de Penchina y de